Buenas tardes. A continuación les presentamos un avance de noticias con los principales titulares del diario Primicia por Orinoco Televisión. Comenzamos con información de ciudad. La unidad educativa Nelis de Sofía, ubicada en Brisas del Sur, ha sido víctima de robo en 7 oportunidades consecutivas. Profesores de la institución piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. En trabajo. Trabajadores del sector aluminio, briquetero y siderúrgico cumplen 8 días de protesta pacífica exigiendo respeto a los beneficios contractuales. La mañana de este miércoles realizaron una asamblea en el elevado de Alcaza para pedir que sean corridas las tablas salariales, tomando como punto de partida el nuevo salario mínimo. En sucesos. En La Manzana 52 del sector Core 8 resultó abatido un sujeto que se enfrentó a una comisión del 6CPC. El hombre era buscado por los delitos de robo y violación. El hecho sucedió a las 5 de la mañana de este miércoles. En regiones, panaderos comunales del CLAP piden sincerar precios. Señalaron que desde hace 2 años Alimentos Bolívar no les despacha ni mantequilla ni manteca y que el saco de harina subió de precio. Cerramos con una nota de placeres. Al parecer, Alex Rodríguez y la cantante Jennifer López ya fijaron la fecha para su boda, una ceremonia discreta e íntima solamente con su familia, que sería la noche del 31 de diciembre de este año. Y así llegamos al final de nuestra ronda informativa por el día de hoy. Recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestro diario impreso y en nuestro portal web www.primicia.com.be. ¡Hasta mañana!